Hola amigos de México de mis amores, mi nombre es Alejandro Zamora Ríos. Yo soy miembro del Consejo General de esta empresa y esta empresa se llama Hacienda Sultepec. Y pues les doy la bienvenida, les voy a platicar un poquito de la historia de este hermoso lugar de Tlaxcala. ¿Estamos ubicados en qué municipio de Tlaxcala? Estamos en el municipio de Huamantla, Tlaxcala, uno de los tres municipios más grandes del estado más pequeño de la República. Pueblo mágico también, ¿no? Huamantla, declarado desde hace ya varios años. Así es, Huamantla es pueblo mágico desde el año 2007. Ese año nosotros estrenamos unas habitaciones aquí en nuestro hotel, como conmemorando el hecho, ¿no? ¿De cuándo empieza esto como un proyecto turístico? Pues mira, si me lo permites, yo podría platicarte eso, pero para llegar al tema de cuándo se convirtió en un destino turístico, tendría que repasar la historia completa para que se entienda bien el sentido de cómo es que llegamos a este punto. Si me lo permites, puedo empezar desde un inicio. Es importante señalar primero el nombre original es Hacienda de San Francisco Soltepec. A diferencia de muchas otras haciendas, se remontan al México prehispánico, aunque suene muy jalado, pero es así, sobre todo por el nombre. Y es que Soltepec es un nombre de los nativos de esta región que le pusieron al cerro que está aquí junto a la hacienda, el Cerro de Soltepec. Significa Cerro de Codornices. Es importante señalar que el Cerro de Codornices o Soltepec aparece en el Códice de Huamantla, junto con los otros cerros importantes, desde la Malinche, que es nuestra montaña madre, hasta el Jalapasco y varios otros que están en el valle. Entonces, bueno, ahí es donde está por primera vez la palabra Soltepec, está ahí en los vocablos otomíes. Luego ya viene, obviamente, la época de la colonia, en la que se dan los cacicazgos, y nosotros logramos rescatar un registro donde vimos quién fue el primer dueño de las tierras de San Francisco Soltepec. Se llamaba Juan Maldonado, él era criollo, y él aparece en los primeros registros como el dueño de las tierras. Y bueno, después viene el resto de la colonia, siglo XVI, siglo XVII y XVIII, donde la propiedad pues va cambiando de diferentes manos, siempre con esta constante de que llegaba un dueño que trabajaba muy bien la propiedad, que siempre fue agrícola, hacía un buen negocio, luego tenía sus hijos, heredaba la propiedad y los hijos pues no seguían tanto el camino de trabajo y lo vendían. Entonces el comprador otra vez trabajaba bien la propiedad, la hacía crecer, la heredaba y los hijos la vendían. Y entonces ese fue como que más o menos el patrón que se dio en estos tres siglos, hasta que llegó el siglo XIX, cuando llega la época del México independiente, cuando nace nuestra república, ya más o menos se estabiliza, porque bueno, ahí ya se fracciona el territorio nacional en los estados. Soltepec queda dentro del estado de Tlaxcala, en lo que es Huamantla. La ciudad de Huamantla fue fundada desde 1534. Entonces, va de la mano la historia de Soltepec con la historia de Huamantla por el tema del agua. Aquí en Soltepec había uno de los pozos más importantes que abastecía el agua a la cabecera municipal de Huamantla. Y eso nos ayudó mucho a encontrar registros de la historia, porque cuando nos metimos a las entrañas de los colegios de historia y los archivos históricos, los únicos registros que pudimos encontrar fueron por demandas y litigios por el agua que el dueño de Soltepec tenía que abastecer a Huamantla. Entonces, gracias a eso, pudimos conocer nombres y fechas de quienes fueron los dueños, todo por esos pleitos con el agua. La época gloriosa de Hacienda Soltepec llega obviamente con el México de Don Porfirio Díaz, la época porfirista, donde prácticamente el trabajador era esclavizado. Todos los hacendados fueron muy protegidos por el gobierno de Don Porfirio, cuando la propiedad la compra un señor que se llamaba Sebastián de Mier y Armendaro. Este señor era poblano y trabajó en el gobierno de Don Porfirio Díaz. Llegó a ser ministro del gobierno de Don Porfirio y luego va con un sobrino suyo, poblano también, de origen francés, Eduardo Tamariz y Almendaro, un arquitecto muy reconocido de la ciudad de Puebla, y le encarga que diseñe la hacienda de Soltepec. Quedó plasmada la opulencia de estos señores con esta bella fachada que es muy característica, no nada más de Huamantla, sino de todo Tlaxcala. Ya es un ícono de Tlaxcala. La piedra angular o la base de que Soltepec se convirtiera en un destino turístico vino en los años 50, curiosamente.